are going to talk about holidays today. Let's see. Ethan. Okay. We're going to talk about holidays, okay? Holidays. And we're going to talk also on the verb, about the verb like, okay? So you're going to talk about holidays and also about the verb like. And let's start. Okay, there are different holidays that we celebrate in Panama and in different countries, okay? Some of these holidays are celebrated in Panama in a different day than the one they are celebrated in other parts of Latin America, okay, or other countries. Like, for example, this one, Thanksgiving. This one is a holiday that is celebrated mainly in Canada and also in the United States, but some people in Panama celebrate it, okay? When is it celebrated here in Panama or in the United States? ¿Qué día se celebra el Día de Gracias aquí en Panamá o en los Estados Unidos? Do you know the date it is celebrated? It's in November. Do you know the precise date? Does anyone know? Okay, it is celebrated on November 25, okay? Thanksgiving is celebrated in November 25. And this is a celebration that is mainly celebrated in US and in the United States, and this is a day in which they thank God for all of the things that they found when they come to America, okay? Es un día en el cual tanto los canadienses como los norteamericanos le daban gracias a Dios por todo, pues, lo que habían encontrado cuando llegaron acá a América. Como ustedes saben, pues, eran personas aventureras. Ellos venían en busca de prácticamente una aventura, ni siquiera sabían para dónde venían. Mucha gente murió en esto. Pues, el ambiente era diferente, no tenían nada. Habían personas acá que eran dueños de las tierras y pues ellos vinieron a quitárselas y ellos no se iban a dejar quitar sin defenderse, así que este es el día de gracia, pues, en el cual ellos le dan gracias a Dios por todo lo que les dio cuando vinieron acá. Pero por alguna razón las otras personas en otras partes pues lo copian también, ¿no? Bien. Let's continue, okay? So this is not a celebration that is that began in Panama or in any Latin country, but this is a celebration that started in the United States and in Canada, okay? So that is a Canadian and North American celebration, ¿ok? Algunas personas no están de acuerdo con esta celebración porque dicen que lo que se celebra es la masacre, que pues, como ustedes saben, los indígenas fueron masacrados y casi, casi que exterminados, ¿ok? Bien. Another celebration, me da un permisito. Javier Moreno, ¿qué? Bien. ¿Qué? Moreno Javier.
Okay, let's continue. Okay. Okay, another celebration, another holiday that we celebrate not only in Panama but in many places of Latin America is Carnival. Okay, when is it celebrated in our country? En otro país, ¿cuándo se celebra el carnaval? ¿Qué, más o menos por qué día se celebra el carnaval? ¿Quién sabe? No tiene fecha particular, pero sí tiene un tiempo especial. Después de eso viene otra cosa seguidito. Así que, ¿cuándo se celebra carnaval en nuestro país? Antes del miércoles de ceniza. Antes del miércoles de ceniza, que okay, ya antes de la cuaresma, ¿ok? Se acaban los carnavales y viene la cuaresma, ¿ok? A veces son criticados porque dice que la gente se va de rumba y hacer cuanta cosa con su vida durante los carnavales, y después viene entonces en el tiempo de cuaresma dizque a ponerse la ceniza cuando ya han hecho cuanta cosa. Pero bueno, cada quien es dueño de sus actos, ¿verdad? Ok, then Carnival is very famous here in Panama. It is celebrated in different parts, okay, en otro país. Hay algunos que son más famosos que otros. Like, for example, como por ejemplo, ¿cuáles son los más conocidos en nuestro país? Los carnavales más conocidos. ¿En qué El parte? de Para las ver. tablas, De el de las las tablas. tablas, de las tablas. ¿Okay? También está el de, creo que el de Chitré también me parece, ¿no? Aquí en Santiago también lo celebran. No sé cómo estuvo últimamente el de las Mendozas, que también era un poco famoso. ¿Okay? So, y en el mundo, aquí en Latinoamérica, hay uno que es muy famoso, que siempre lo transmitía. No sé si lo transmiten todavía. ¿Cuál sería? El de Río. El de Río, el Carnaval de Río, ¿okay? Muy famoso. Y también hay otros en Colombia, ¿okay? Y así, ¿okay? So, Carnival is a very popular holiday in our country and in Latin America, ¿okay? Pero que en Estados Unidos hacen alguna que otra cosa, ¿okay? Pero más que todo para acá, para Latinoamérica. Okay, another holiday, a famous holiday is Christmas, okay? ¿Dónde se celebra la Navidad? En casi todo el mundo, okay? And when is it celebrated? ¿En qué fecha se celebra Navidad? December. December Okay, December 20. 25. 25. Okay, on December 25, we celebrate Christmas almost all over the world. Okay, and that day, the children receive gifts, presents, people go to mass. Some people do some types of decorations, every kind of decorations. They light their houses, the yards, the streets, parks. Okay, different people do every kind of things. Okay, la gente lo celebra de diferentes maneras. Alumbran su casa, alumbran las calles, alumbran los parques. Okay, hacen regalos y cosas como esto. Aquí en Santiago últimamente pues se adornan algunos lugares. El año pasado no se hizo, bueno, por la situación que ustedes saben, ¿no? ¿En qué lugares de Veraguas? Hay dos lugares donde hacen unos nacimientos bonitos. ¿Saben dónde? Aquí en Veraguas. En Las Palmeras, profe, hay una casa que hacen Ah, sí, la nacimiento palmera. grande. Ajá. Ay, qué frío, ¿qué? Ah, bueno, en la Colorada tengo entendido que también hacen un nacimiento, ¿ok? Y las personas van allá, a verlo, creo que es un árbol, el arbolito.
Tú la ponen ahí en el, donde está la cancha. Hacen dos. En la Colorada hacen dos. El de la cancha, ajá. El de acá empezando y allá al final del pueblo. Ah, sí, tiene razón, correcto, es correcto, ¿qué? Y hay otro lugar también en Veragua donde se hace, ¿cuál será? ¿Han venido a Atalaya? Sí, también. Sí, en Atalaya hacen uno bastante bonito, ¿qué? Y también últimamente he visto el parque de ahí de Santiago, de la catedral, que también lo adorna muy bonito. Y por ahí de repente también los otros distritos se van tomando la idea. Okay. So, this is Christmas. Okay. ¿Qué se celebra en Navidad realmente? ¿Qué es lo que se celebra en Navidad realmente? The birth of, el nacimiento del niño Dios. Of Jesus, ok, el nacimiento del niño Dios, nacimiento de Jesús. Esa es una fecha que realmente no se sabe si fue ese día, pero bueno, había que ponerle una fecha, ¿no? Y a alguien se le ocurrió que sería bueno ese día. Ok, another holiday that we celebrate in Panama and in different parts of the world is Valentine's. Okay, Valentine's. When does Valentine's is celebrated? When is it celebrated? ¿Dónde es cuando, perdón, es celebrado? Se celebra. What is the date for Valentine's? ¿Cuál es la fecha para San Valentín? Cuando me digan que no saben. 14. Ajá, February 14 is when people give presents to friends and to the person they love. Okay. Cuando la gente le da regalos a los amigos o a la persona, pues, de quien están enamorados o enamoradas. Que okay. Another celebration is the Independence Day. When is the Independence Day celebrated here in Panama? ¿Cuándo se celebra el Día de la Independencia en Panamá? ¿Cuándo será? Okay, there are two days for this celebration. One is the real Independence Day, which is November 28th. La verdadera independencia fue el 28 de noviembre, ¿ok? 1821, de 1821. But Panamá got united to Colombia. Panamá se unió a Colombia. And then Panama separated from Colombia. And on what day? ¿Cuándo nos separamos de Colombia entonces? Nos independizamos de España el 28 de noviembre. Panamá, pues por temor a volver a caer en manos de los españoles, entonces se unió a la Gran Colombia. Y luego de un tiempo, entonces se separó de Colombia. ¿Qué día? November 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What day? Tan calladito, ¿ah? ¿Eh? On November 3rd, ¿ok? El 3 de noviembre. So, there are some celebrations in Panama. It is celebrated in different parts of our country, okay? Se celebra por todas partes. ¿Qué hay ese día? El Día de la Independencia, ¿qué cosas se dan en ese día? ¿No saben? ¿Cómo se celebra? Okay, you can see parades and fireworks, fuegos artificiales, desfiles, okay. Another celebration is Halloween. When does Halloween take place? Okay, Halloween is a celebration that began with the ancient Celtic festival
Fue una celebración que se inició con los celtas, ¿ok? Un grupo étnico de por allá de Europa. Celebraban el festival de Samhain, ¿okay? La gente hacía fogatas y utilizaba disfraces y estas cosas. Entonces, esa tradición permaneció allá, más que todo en Inglaterra, por esos lados. Luego, como los ingleses vinieron a Norteamérica, entonces lo trajeron. Y luego, como siempre sucede, entonces por acá en los otros países lo copian también, ¿ok? Pero no es una celebración nuestra, ¿ok? So, Halloween is a holiday that began in Europe and that was practiced by people from the United States and now many other countries do it. Also celebrate this holiday, okay? Which is some people call this Día de Brujas. Okay. Another holiday is New Year's Day. What is New Year's Day? When does it take place? ¿Cuándo se celebra el año nuevo? When is it celebrated? ¿Cuándo lo celebramos? ¿En? El 1 de enero. Primero de enero, como que alguien entró, ¿no? No, 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 ¿qué? Okay. Ok, ya, it's celebrated on January 1st, okay? The first day of the year on the Mayan Gregorian calendar and as well as the Julian calendar. Se celebra el 1 de enero en el calendario gregoriano, creo que el que nosotros utilizamos, ¿okay? Y se celebra, pues, with different kinds of food, music, and the way people want to celebrate. De repente, people get united, gather. In family, in groups of friends, se reúne con los amigos, con la familia, ¿okay? Para celebrar el año nuevo. Father's Day, ¿okay? When is it celebrated? When is the Father's Day celebrated? ¿Cuándo se celebra el año nuevo? ¿Cuándo será que se celebra en nuestro país? ¿Alguien sabe? On the third Sunday of June. Se celebra durante el tercer domingo. No tiene una fecha exacta, ¿okay? Se celebra el tercer domingo de junio, ¿okay? In Europe, it is celebrated on March 19th. A St. Joseph's Day in the Middle Age. En Europa se celebraba el 19 de marzo, en honor a San José, pues, San José. But in Panama, it doesn't have a specific day. It is celebrated on the third Sunday of June. And it is celebrated in honor to fatherhood, okay? Y se celebra, pues, para... en honor a la paternidad, que también, pues, es parte importante, pues todos para nacer necesitamos de un papá. ¿Okay? Aunque a ver, ya sea que esté con nosotros o no, fue quien nos trajo al mundo. ¿Okay? Mother's Day. Mother's Day is celebrated on what day? ¿Qué día se celebra el Día de la Madre? El 8 de diciembre. 8 de diciembre, on December 8th. And it's in honor to our mothers, okay? Y es en honor a nuestras queridas madrecitas, okay? In honor to our dear mothers. And All Souls Day. Esta es otra celebración. ¿Qué será esto aquí en Panamá? ¿Qué día será este? All Souls Day.
¿El día de qué? En Panamá, ¿qué día sería este? El día de los. El día de los difuntos, ¿ok? All Souls Day, also known as the commemoration of all the faithful departed and the day of the dead, ¿ok? Es el día en que se celebra, pues, el día de todos los difuntos, ¿ok? And we celebrate it. We go to the cemetery, we take flowers and things like that to those part of our family or relatives that are dead. Okay. Let's see. This one is the grammar part, okay? Esta es la parte que tiene que ver con la gramática. What does the verb like means in Spanish? ¿Qué significa like en español? What is like in Spanish? Do you know what it is? Like significa gustar, okay? Gustar. We are going to see the affirmative and the negative form, okay? In the simple present, when you have I, when you have you, when you have we, when you have they, then you use the base form of the verb. Cuando tenemos I, you, we, or they, el verbo se usa en la forma simple, ¿ok? No se le agrega absolutamente nada. Meanwhile, when we have the pronouns he, she, and it, then you have to add an es to the verb. Con los pronombres I, you, we, they, el verbo no se le agrega nada. Okay, se mantiene en la forma simple, mientras que con he, she, it, entonces al verbo hay que agregarle una S, okay? Here we have, I like exercising, she likes going to the beach, they like living in the mountains. A mí me gusta hacer ejercicio, a ellos les gusta ir a la playa, a ellos les gusta vivir en las montañas, okay? Como el primer pronombre es I, se le agrega, no se le agrega nada. Como el segundo pronombre es she, entonces al verbo se le pone una S. Y en la tercera, que el pronombre es they, al verbo tampoco se le agrega nada, ¿ok? Bien. If the sentence is negative, then we use don't for I, you, we, and they. ¿Okay? Cuando es negativo, entonces después de I, después de you, después de we and they, se utiliza don't. Y el verbo se queda en la forma simple. If the pronoun is he, she, or it, then we use doesn't plus the base form of the verb. So I say, I don't like exercising. They don't like living in the mountains. And she doesn't like going to the beach. Si es afirmativo, con I, you, they, no se agrega nada. Con he, she, se le agrega S. Si es negativo, con I, you, we, y they, se utiliza don't. Con he, she, it, se utiliza doesn't. Okay? Doesn't. Okay. Let's see. Okay. A ver, ¿cómo digo? ¿Cómo se dice jugar? ¿Jugar cómo se dice? To play. Play, ¿ok? Play. ¿Y fútbol cómo se dice? Soccer. Soccer.
Entonces, si yo digo, a mí me gusta jugar fútbol, ¿cómo yo diría eso? ¿Cómo digo? En ese caso sería yo. ¿Cómo digo yo? I like to play soccer. I like to play soccer. ¿Okay? Y si fuera, me gusta comer vegetales, ¿cómo te la pongo? A Ana le gusta comer vegetales. ¿Cómo sería? How do you say that? Ana. What do you use after Ana? Ana like to eat vegetable. Likes to eat vegetables. Okay. Ana, como es Ana, entonces al verbo se le agrega la S, ¿ok? Entonces sería Ana likes to eat vegetables, porque si pongo un pronombre por Ana, sería pronombre she. Entonces sería Ana likes to eat vegetables, ¿ok? Acá, como digo, para ver, a nosotros nos gusta viajar, visitar las montañas. Como digo, nosotros nos gusta visitar las montañas. ¿Cómo sería? Sería we, después de we, ¿qué viene? Pues claro, amigo. Una Nintendo no es como. Una Nintendo no es ¿Viene como después de un we? celular. Like. Like, visitar, to To visit visit. las montañas, The mountain. the mountains, okay, the mountains, the mountains, okay. These ones are affirmative. If I want to make this sentence negative, then, si quisiera que fueran negativas, entonces la primera, ¿cómo sería? I what. I don't like. I don't like, okay. I don't like. Esperemos que los que están calladitos estén entendiendo como los I don't like. To, sorry. To play soccer. Soccer. And the other one is Anna. In the case of Anna, what do you use? Anna. Ana don't like to eat vegetables. Like to eat vegetables. Vegetables. ¿Será correcto eso? Ana, don't like. No. Ajá, ¿qué sería? Ana. Dos. Doesn't, ok. Ana doesn't like to eat vegetables, ok. And the last one, we. Don't. We don't like to visit the mountains. To visit the mountains. Visit the mountains, okay. Bien. ¿Preguntas? ¿O estamos clarito ahí? Listo, pues bien. Vamos acá. Vamos aquí. Ok. La tarea que ustedes van a hacer, creo que no está aquí. Déjenme ver acá algo. Ustedes son de 11. Ustedes son de 10.
Bien, la tarea que ustedes van a hacer es esta. Ya tengo que corregirle algo porque le puse 12, o sea, ya me acabo de dar cuenta. Pero es y eso que ustedes van a hacer un póster sobre una. Van a coger cualquiera de las actividades que están ahí. Cualquiera de las festividades que están ahí. Y van a escribir cualquier festividad de las que están ahí en en el tema, ¿ok? Bien, ustedes cogen cualquiera de eso y ponen con qué tiene que ver esa festividad. Escriben cuándo se celebra y qué actividades toman lugar durante ese día, que ¿okay? Es lo único que van a poner. Esto, la hoja de presentación es esta que está aquí, que debe ser en inglés, ¿okay? Esto en las próximas clases que tengan que hacer algún álbum o que tengan que hacer algún, eso lo conservan. Porque la próxima vez que tengan un álbum no se las voy a esto, facilitar, ya ustedes deben tenerla y deben escribirla en esa forma, ¿ok? El nombre del instituto se escribe a sí mismo, ¿ok? Instituto Laboral Nevalus. Aquí sí, entonces assignment, aquí le falta una S. Esto, por ejemplo, si habla del carnaval, le pone carnaval, carnival. Si va a hablar de año nuevo, entonces le pone New Year. Ahí. Y si va a hablar de Navidad, entonces escribe Christmas. ¿Okay? Así que entonces eso depende de ustedes, ¿okay? Aquí debajo de holidays, ustedes le ponen la festividad que ustedes están celebrando. Se ponen el nombre mío. ¿Eh? Mi nombre es Francisco Castillo. Por ahí en un trabajo alguien me puso Pedro. Entonces, hace salió ese Pedro, ¿qué? Mi nombre es Francisco Castillo, que pone su nombre y abajo la fecha, ¿qué? Bien. Puede poner también el número de cédula. Para los que no saben, ¿okay? Este trabajo es para el día, la semana que sigue, el domingo 16, ¿ok? Usted le pone el día que usted lo entrega. Bien, para el que no sabe, primero se pone el día, vamos a suponer que usted lo entrega el último día, usted pone Sunday. ¿Okay? Después del día, usted pone el mes, estamos en mayo. Después de mayo, entonces usted pone la fecha. O sea que primero pone las dos palabras y después pone los dos números. Las dos palabras son el mes y el día y los dos números son la fecha y el año. ¿Okay? El domingo sería 16. Y el año sería 2021. ¿Okay? Así, en esa forma. Día, mes, fecha y año. Bien. Esa T y esa H no es una cosa que sea absolutamente necesaria. Si usted ve las fechas en inglés, ellos no es que se rigen por una regla precisa. Algunos lo ponen, otros no lo ponen. ¿Qué? Cuando son cosas muy formales, lo ponen. Si es algo que es semiformal o no es tan formal, entonces no lo ponen. Bien, así que ustedes, pues, esa T y esa H no se mortifiquen. Así que, pues, esa es la hoja de presentación que ustedes van a usar para el trabajo ese. Es un póster. Un póster es una figura, un dibujo, una imagen. Entonces, con la información esa que les pido ahí. Bien. Debajo de esto, ahí va a ir, me tengo que modificarlo. Van a ir unas oraciones que ustedes van a hacer. Cinco oraciones. Tres con like. Y tres y dos oraciones con. O sea, perdón. Cinco oraciones con like. Tres afirmativas y dos negativas. Es lo que tienen que hacer para el otro día, para el otro domingo. Así que no se tiene preguntas. Jitsi.
Joana, Nayeli. Me dijo un póster. Si usted pone una imagen de una festividad de estas, cualquiera, la que usted quiera, ¿okay? Dentro de la imagen, usted ahí le inserta un, le pone esto, cuando se celebra, ¿okay? ¿Qué actividades celebran ese día y a qué se refiere? ¿Okay? Por lo menos, la Navidad tiene que ver con el nacimiento de Jesús, se celebra el 25 de diciembre y más o menos las actividades que la gente hace durante ese día, ¿no? Algunas cosas, no tiene que ser algo extenso, algo pequeño. Fácil. Profe, dígame usted. Son cualquiera de las que usted dijo, puede pues, agarrar cualquiera. Sí, puede ser de lo que yo dije. Perfecto. O puede ser alguna cosa que usted que busque, como usted quiera. ¿Otra preguntita? No, yo le iba a preguntar lo mismo, pero ya me la aclaró. Sí. Ya te ganaron. Ok, listo. Así que no sé, si no hay preguntas, podemos ir saliendo. Si hay preguntas, hágala con confianza.